José Luis de Jesús Miranda, ¿está muerto o no? Está muerto y se los voy a demostrar. Un terremoto que no cesa en una repetida oleada de réplicas y un tsunami que desde las profundidades oceánicas trajo la catástrofe. ¿Cómo es que una persona que estuvo tan cerca del autodenominado Jesucristo hombre, hoy la escuchemos diciéndole a la gente que tenga mucho cuidado con los falsos profetas? Tal infeliz que a ti te envidia por tener un buen trabajo, el otro que te odia por tener tu casa y carro, la vecina que carece de acceso rudo y malo, echándote los perros esperando sacar tajo, los panas que traicionan, las mujeres que te engañan, familiares que entre ellos mismos se montan cizaña, hombres de familia que a sus esposas se engañan y otros desgraciados que a sus propios hijos dañan. Tú haces parte del sistema en el cual todos vivimos, donde la corrupción cuenta con un buen equipo, donde la religión crea conflicto en individuos y la guerra hace millones para todos estos malparidos que corrompen el sistema y luego se lavan la mano, que crean hostilidades y se matan entre hermanos. Las alianzas todas son falsas, al sistema tratado de paz le conviene ver la sangre corriendo de más. Se están perdiendo los valores, ahora todo es interés, la dignidad de la mujer está por el piso en internet, prostitución a bajo precio, crimen accesible, una película de horror con escenas increíbles y la vista se me empaña al ver cómo se riega la plaga del demonio esparciéndose en la tierra. Y lo que temor me da, pa' decirte la verdad, es ver que hay seres humanos prestados pa' la maldad, que matar nada les da en un acto de crueldad, que te quitan, te arrebatan la vida que Dios te da. Y para completar, la justicia ciega está, porque muchos de esos actos quedan en la impunidad. Nos informan de mal manera, nos engañan con noticias, y entre mal cruce el informe, más fructosa la primicia. La sangre de inocentes, el agua ya escasea, la fauna está en peligro, poco tiempo es lo que queda. La hipocresía está de gratis, ese es el pan de cada día. Ya no existe lealtad ni aquellos lazos de familia. Y me pregunto si esto va para bien o para mal, y si estaremos preparados pa' cuando llegue Jehová. Señor, rega tu bendición y de nosotros ten piedad. Alejanos del pecado, líbranos de la maldad que nos consume diariamente, pudriéndonos la mente, alejando aquella opción de vivir eternamente. Estamos en la puerta del infierno y VIP entra la gente, donde el diablo sonríe y le brillan los dientes, donde el falso profeta es el dinero del creyente y donde el Vaticano es una la mafia más fuerte. Yo sigo fiel creyente y a la iglesia nunca asisto, yo mismo a eso entro en contacto privado con Jesucristo, pecador y ser humano buscando una salida a todas las tentaciones y energías negativas, creando un poco de conciencia, aportándole a la causa, incitándote a la paz y no a los actos de venganza. Y quizás no sea el mejor pa' que me tomes de ejemplo, pero dime quién lo es y sobre todo en estos tiempos. No queda de más decirte de que si te quieres quedar o seguirlo a él, está en una batalla dura donde te caes mil veces y mil veces te levantas, donde te sientes ciego y él te muestra la luz, donde se te agota la energía, sientes no poder más y cuando dejas todo en sus manos, de repente cambia todo. Cada cual defiende sus ideales, tiene sus creencias, la mía la de muchos de ustedes allá afuera, hacer el bien para recibir el bien. Y acuérdense que de la manera que ustedes actúen y traten a los suyos, serán juzgados en su reino. Todos tenemos un boleto de entrada para estar junto a él, resta de cada cual, a pesar de tener aquel boleto, ganarse su admisión al reino eterno. Esto es simplemente un desahogo de parte mía, creando conciencia, que Aliche, Bad Seed Family Music Group,